Hola a todos y bienvenidos a mi transmisión del día de hoy. Y hoy voy a empezar un nuevo juego. Y este es el caso de Star Wars The Force Unleashed. Ya he terminado Ratchet & Clank, así que voy a empezar a jugar este juego de Star Wars. Ya saben que sí, es que yo quería transmitir hoy, pero luego no me esperé nada que Zack iba a transmitir al mismo tiempo. Porque incluso yo lo avisé en mi chat de... En el chat de la abadía. Hola doblado. Hola Cartoon Network Dibujos. Aquí empezando la transmisión de Star Wars Force Unleashed 1. Dos streams, una decisión, así es, Gillian. Así que empezamos. Ya lo había terminado en Guerrero Sith. Seguro Jake también sigue en directo, así que yo estoy en 3. Ok, Todd Blood. Voy a ponerle Amo Sith. Le bajé el volumen a la música para evitar que me den copyright de Disney. Porque bueno, ahí puede ser un problema la música. Disney seguro me empezará a poner desmonetización por eso. Le bajé ahorita el volumen en el OBS para evitar que me desmoneticen solo por escuchar la música, el tema de Star Wars. Ok, ya terminó el intro, así que ya le regreso el volumen de siempre. Muchos dicen que este fue el último gran buen juego de Star Wars por LucasArts, porque luego la continuación dijeron que no estuvo tan buena, era demasiado corta, y ni hablemos del juego de Star Wars para Kinect. Ese fue su último juego antes de que Disney comprara LucasFilms y cerrara la compañía, solo para darle el permiso de Star Wars a EA. Upon arrival, but I have the situation well in... I have no interest in your failures, Commander. I am here on a mission of my own. Así que empiezo como Darth Vader. Oh.
cierto. Esta roca para eliminar a estos Wookiees. No, no me di cuenta del Wookiee que me estaba atacando por detrás. Tu energía, maldito Buki. Derribar a los Wookiees, a las filas de Wookiees en un solo tiro.
Saludos, Rosan. Hola, chino. Portan más Wookiees para quitarles su fuerza. Wookiees están fuera. Lo estoy jugando la versión de 360. La compré porque hace algunos años estaba a buen precio. Es digitalmente solamente. Y luego hay cubos que son como que mejoras, pero creo que eso solamente los puedo agarrar ya una vez que controla a Starkiller. Ahora sí. Dark Lord. Whatever you want, you won't find it here. You cannot disguise yourself from me, Jedi. Turn back. Sí. Rebelde.
queda eliminado. Someone far more powerful nearby. Where is your master? The dark side has clouded your mind. You killed my master years ago. Then now you will share his fate. Run! Lord Vader. Vela decidió irse en contra de su grupo para salvar a Starkiller. You were weak when I found you. Now your hatred has become your strength. At last, the dark side is your ally. Rise, my apprentice. What is your will, my master? Your training is nearly complete. It is time to face your first true test. Your spies have located a Jedi? Yes, Master Ram Kota. He is attacking a critical Imperial shipyard. Destroy him and bring me his lightsaber. I shall leave at once, master. The Emperor cannot discover you. Leave no witnesses. Kill everyone aboard, Imperials and Kota's men alike. As you wish, my master. Así es cuando comienza la verdadera historia. Es un robot de pruebas. Proxy, you did catch me by surprise. I haven't fought that training program in years. I thought you'd erased it. I hoped that using an older training module would catch you off guard and allow me to finally kill you. I'm sorry I failed you again. Well, I'm sure you'll keep trying. Yeah, but do me a favor. Don't ambush me anytime. Proxy. Yes, why were we whispering? Shh, who's that? Yes. Your new pilot has finally arrived, Master. Accessing Imperial records. Captain Juno Eclipse. Está muy candente esa piloto. Became the youngest student ever accepted into the Imperial Academy. Decorated combat pilot with over 100 combat missions and commanding officer during the bombing of Kalos. Handpicked by Lord Vader to lead his Black 5 squadron, but later reassigned to a top secret mission. Is there a psychological profile in there too? Actually, yes. But it's restricted. Oh, Master, I can tell you she's going to be impossible to reprogram. Do you know why you're here? Yes. My orders are clear. I'm to keep your ship running and fly you wherever your missions require. Did Vader tell you that he killed our last pilot? No. But I can only assume that he gave Lord Vader good reason to do so. I will not. Well, let's hope so. I'm sick of training new pilots. What have you done to my ship? I've taken the liberty of upgrading the Rogue Shadow sensor array. Now you'll be able to spy on any suspect ships within the entire system. You are one of Vader's spies. Hola, Zack. You don't need to know anything. Pensé que estabas jugando ahorita con Ellie. Can you handle that? Of course. Zack Games, miembro de la Badía Retro, al igual que Chino. Y ahora es el siguiente nivel.
Welcome aboard the Rogue Shadow Master. I have recently installed this training room on board for your personal. Yo originalmente iba a planear la transmisión hoy, pero no esperaba que también ibas a transmitir al mismo tiempo, Zack. At Lord Vader's request, all modules are also programmed to try and. ¿Problemas con tu servicio? ¿Cancelaste el stream? Grip is one of your core. No me esperaba eso. ¿Qué checaste de tu internet, Zack? Press and hold the grip button. Excellent. Similarly, move the. Good. Note that you cannot move while concentrating in this manner. Now use the right stick to move the object. Excellent, Master. Now prove your mastery of grip by using the object to smash through these three glass panels. Esta es una Mortal Kombat Shaolin Mox. Igual debería jugar ese juego, yo lo tengo. Now demonstrate your newfound power by gripping and throwing these objects to knock over the three frightened stormtroopers standing in front of you. Pues sí, igual puede que juegue el 2. Voy a checar mejor y ver qué me provoca los problemas. Well done, Master. You have completed this training module. Hola Omar, ¿bien y tú? ¿Ya regresaste tu internet y funciona muy bien, Zack? Lo estoy jugando en la versión de 360, pero lo estoy jugando en la Xbox One, ya que lo compré digitalmente. Proxy, give me the target. According to Imperial records, Master Rom Kota was a respected general in the Clone Wars. You're hunting Jedi. I bring Darth Vader's enemies to justice. Sí, ya probé Steven Smash. La primera vez se me hacía confuso cómo eran sus movimientos. Pero es básicamente concentrarse y conocer tener la mejora. Entonces, no sé si tenga que ver con la reciente actualización de la OBS. Puede ser, Zack Games. Porque la primera vez que empecé a transmitir ya con la actualización, no estaba transmitiendo. Tuve que detener la transmisión y volverlo a hacer. How many pilots have you lost before me? Pues podría ser Gogues. Lo tengo en mi lista. Sí, vi el video de cómo desarmaron el PS5. Lo de el metal líquido para refrigerar enfriar la consola. Aunque sí han visto una última actualización del PlayStation 4, que ahora Sony está revisando, está vigilando los chats en grupos. Mucha gente, bueno, no les está gustando porque si dicen una mala palabra, Sony los banea. Eclipse to Starkiller. I'll be moving the Rogue Shadow out of firing range while you attend to your mission. The onboard scanner should be able to track your movements, and I will provide whatever intelligence support I can via your comlink. Captain Eclipse, out. Aquí igual tengo que encontrar los cubos que son para que me den más puntos de mejora. Me encantan tus videos, gracias. Compartí tus temas en el grupo, pues, gracias a Games. Fuerza.
energía limitada, ok. Cinco TIE Fighters eliminados. Readouts are showing the hangar bulkhead has been sealed. You'll need to find a way through that door. Aquí hay un cubo de mejora. Tengo que buscar la forma de llegar ahí. Ya 10.000 puntos de fuerza adquiridos. De los TIE Fighters que me pedía el juego. Ahora sí. Aquí hay otro. Dreamcast Mini, pues está interesante. A ver qué juegos van a meter. Hola Destiny. Eclipse to Starkiller. I've intercepted a message from the flight tower. The Imperials have mobilized a TIE fighter squadron in your sector. Keep your eyes open. Se les pegó. Planeé meter juegos de este third party, no sé.
los juegos de Capcom principalmente. Hay una... tengo que subir para poder agarrar este cubo. ¿Crees que es algún 64 mini? Pues bueno, el problema es que Nintendo, al parecer, no está interesado en sacar en las consolas mini hoy en... A los dos. Recuerdo que hice un juego de Star Wars donde al introducir los códigos el sable de luz le mostró su verdadero poder. Momento. Ah, disculpen, es que me tocaron la puerta. Perdón, me olvidé el micrófono. Sí, perdón, es que olvidé cerrar la puerta. A ver,
Y ahora hay una... Encontré... Bueno, no es tanto una esfera, sino más bien un cubo. Ahora de ir por el cubo... que está abajo. Y hubo veces en que me he enfadado porque perdí mucho en el juego. Ahora voy por este. Le sacaron 64 mini y tienen que ir con Microsoft para sacar la licencia de Rare. Sí, es necesario porque si no, el 64 mini no va a vender muy bien. Nada, voy a seguir. Pero no puedo ver todas las cosas en el comentario. O sea, cuando acaso se sale de los desmembrar los enemigos. ¿Sí sabes que en 2015 hubo este de Star Wars? No. Espera. ¿Cuál? ¿Te referías al juego de Star Wars de los códigos que mencionaste, Gillian? ¿O a qué te refieres? O sea, cuando te acabas el sable de luz, les membraba a los enemigos. Casi me caigo. He jugado ese de Star Wars Squadrones que apenas salió. Pero sí he leído las críticas que dicen que no hay mucho contenido. Jugado la continuación Goguet. El enfoque de la fuerza, ajá. Gracias. Thank you.
supone que el que manejas es el aprendiz de Darth Vader, que ahorita está haciendo la misión de Vader de destruir una nave espacial. Después de que Vader le salvó la vida al Starkiller. Después que uno de sus hombres estuvo a punto de matarlo. No quiero que no encontrarse adecuado a mí, ni que tenga los mismos bonos que el original, o que tenga que hacer unas mejoras. Tendrá que mejorarlo. Que mejoren principalmente el joystick. Porque el problema del joystick es que es demasiado... demasiado... demasiado frágil. He visto que cuando iba a casas de amigos tenían así sus Nintendo 64, pero el joystick principal ya estaba bastante suelto. Eso sí es su discípulo. Me mataron. Debí haber empujado en vez de haber agarrado y azotarlo, porque al parecer eso me consume mucha fuerza. De hecho, Starkiller luego salió como personaje jugable en Soul Calibur 4 junto con... Vamos a eliminar la milicia. No lo mandó al campo. Que ya está. Pues entonces sigo adelante. Que espero que tenga un feliz Halloween, Garcel Goguet. Rayos. La batería de mi control ya está baja, ya me salió el aviso. Tengo que buscar unas baterías que estén completamente cargadas. Ya sé cuál. Justo de vuelta aquí. Doble. También la época del terror, sí, así es. Oh.
gustaría que se los... Quería que se los apuntara a los sujetos, pero Hugo me lanzó el objeto a donde no quería. Bueno, no es tan difícil. Yo le subí la dificultad porque ya había terminado el juego antes en la dificultad normal. Ya no hay stormtroopers por ahí. Me mataron. Es la versión de 360, Angelus. Mejor voy a mejorar a Starkiller antes de ir. Llenar la fuerza, ajá. Bueno, solo una mejora, nada más.
Ok. Para poder eliminar este... Ok. Es que sale uno de los Star Wars, porque el otro día vi el trailer, sí, la saga Skywalker. Ese tomará este lugar, este, bueno, va a tomar la trama de las precuelas, la trilogía original y la, este, la última trilogía. Pero aquí el detalle es que ya no se jugará similar al caso con Star Wars, la saga completa. Se jugará más como el juego de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Oh. La cámara. Aunque jugando uno de mis juegos favoritos de Star Wars, sí, así es, Morales. Este genial. Aquí había otro cubo. Ahí está. Ahí había, tengo que llegar más arriba. Siempre me gusta esa habilidad de los Jedi que pueden hacer doble salto. Ir por el cubo. Sí, la Riviomania ya va a estar épica. Y este domingo será el evento. Voy a agarrar el... energía limitada. Son todos. Gracias, Destiny. Sabes, yo también ando estornudando. Aquí hay otra. Cubo. Voy a llegar. Ah, no está llegando. Oh.
No, no está llegando. Supone que... Oh. ¿Por qué algunos superes tienen capa en el traje? Ah, bueno, no sé. Incluso en la moda hablaba de... No me está dejando subir. Aun cuando claramente... Así. Tienes que acomodar. Ah, ya. Ah, ya. Según una moda, las capas solo tienen problemas. Sí, después de todo, de ahí murió Body Pines alias Síndrome. Hola, Pemil, desde la Anoneta, soy tu fan. Hola, Anónimo. Que siga el buen contenido. Gracias. No recuerdo tal vez donde bajara un crucero espacial, pero era una secuela. Voy a meter esta cosa. Ah, gracias por por donarme, Anónimo. $1,000 chilenos. Vi tu última reseña, la de esta es una historia real, le pasó al amigo de un amigo. Recuerdo que en Cartoon Network pasaban esos cortos durante los comerciales. Me encanta que se pone a agarrar objetos en Star Wars, sí. Si con esto logra entrar. A ver, creo que con esto ya me sirve. Hola, Yoshi. Ya. También estallaron Estatua Chica, Metaman, Dinaga y Splashdown. Aquí hay otro cubo. Pero ese es desde el otro... Desde el otro lado. Que ya tengo, ya encontré. Esta parte es difícil.
Así ya puedo seguir. Ah, le pegué. Pegué por la espalda. Blast him. Listo. Oh. Ya me volví a olvidar de la ralentización. A ver si puedo actualizar algo. Esta rayo, 15 de noviembre, se encuentra de Chocapa atorado en la aleta de un misil. De los increíbles. Ok. Niño de la espada. Pero chica, ve el 23 de 57 capas succionar por la turbina de un jet. Metaman, ascensor express. Está afuera. Ya voy contra ellos. Splashdown solucionado por un remolino. Hola, Santiago. Oh, no le atiné. ¿Dónde me está atacando? Ah, maté a uno con el rayo. Creo que llegan todos. Que si no, un cubo.
Quitar la batería esto, campo de fuerza. Hola Edu, bien, ¿y tú? Y a ver, veamos en el otro lado si hay alguna mejora. Ahí está. Oh, luego el combate es irritante. Oh. Largo día, me perdí. ¿En qué hora es en México? Son las 9:37 de la noche. Ahí hay otro cubo. This is it. Kota is just above you now. I'm ready. Hola, Rodrigo. Months of attacking Imperial targets and Vader sends a boy to fight me? Alcota. Se lo olvidaba. Sin capas. Did Vader teach you anything? So much to learn about the Force. You're stronger than I thought, but I can't let you live, boy. I'll be
sure to send your ashes back to Vader. Want to do this, boy? Oh. I have to go through you to get to Vader, then so be it. Ya lo tengo. Se me pegó algo. ¿Qué tal Gear en directo? Tal vez. Aunque sí es de ser muy paciente. I don't want to do this, boy. If I have to go through you to get to Vader, then so be it. Scum! Ya está, ya va en el cota. Vader thinks he's turned you, but I can sense your future. And Vader won't always be your master. I sense only me. Todo eso ciego. No encontré todos los holocrons. Faltaron cuatro. Master Kota is dead. Así que son holocrons. Yes. His lightsaber. Un episodio chico superpoderoso donde ellas intentan con los superhéroes de los historietas que lían con más habilidades y hasta contagio. Sí, lo recuerdo. Que Bombón es como la parodia de la Mujer Maravilla. Esta Burbuja es la conejita alegre y Bellota es más sombría.
después de que leyó la parodia de Spawn. Y que el monstruo que estaba atacando la ciudad les dice a las chicas que que no necesitan ser como ven en los cómics para salvar el mundo, sino ser ellas mismas. Después de que Bombón queda atrapada en el tráfico, Bellota no puede salir porque es de día y Burbuja es bastante lenta con el pogo. Bombón es referencia a Mujer Maravilla, Bellota es una referencia a Spawn, sí. El que le doblaba la voz al monstruo era el mismo actor de doblaje de Johnny Bravo. Era lo que recuerdo. Que Burbuja usaba sus stickers para enfrentar al monstruo. You're going to need to find a way to get through that hyperdrive core. Is there anything nearby you could use as a makeshift explosive? No. No sé por qué pienso que Borja puede ser referencia a algún anime, ya que no leía cómics, leía manga, sí. Tal creo que era más bien una parodia de Hello Kitty. La Burbuja era la otaku. El monstruo parecía mucho a Eroda de la saga de Godzilla. Deal with him. ¿Qué fue eso, la verdad? Y si mal no recuerdo, el personaje de manga de que leía Burbuja era una parodia de My Melody, creada también por Sanrio, casi creador de Hello Kitty. Ah, bueno. Voy a darles un shock. Hola, Big Manía. Ah, esto no come esto. A ver qué puedo mejorar. No, todavía no tengo para mejorar. Ah, me mataron. You're going to need to find a way to get through that hyperdrive core. Is there anything nearby you could use as a makeshift explosive?
Recuerdo incluso la referencia de Nintendo cuando Mojo Jojo se vuelve niñera. El alcalde estaba jugando una parodia de Zelda. Están atacando. Ah. Lo que tenía que hacer. I'm picking up scraps of Rhodey's communication. You're approaching some sort of salvage operation. I'll deal with them. Rayos, no le estoy atinando. No es explosivo. Mandó la lava. Me mató. Buenas noches, Robert.
going to need to find a way to get through that hyperdrive core. Is there anything nearby you could use as a makeshift explosive? Vi que se trata. Tengo que soltar esos propulsores para que le peguen al a la pared. I'm picking up scraps of Rhodey's communication. You're approaching some sort of salvage operation. I'll deal with them. No podía ver los objetos. No le dio. Está dando. Hola, Pancho Lobo, bien, ¿y tú? Ya se me acabó la batería. ¿Me esperan?
You're going to need to find a way to get through that hyperdrive core. Is there anything nearby you could use as a makeshift explosive? Picking up scraps of Rhodey's communication. You're approaching some sort of salvage operation. I'll deal with them.
Starkiller. We're picking up a lot of movement beyond that hyperdrive core. Lo siento. Hola, Kensus. Van a partir con la noche de dormir. Sí, no sé qué van a jugar de Mike Sahid esta semana. ¿Qué pasó con ese robot? Alcanzó. No, no, no me permite. Puedo agarrar el cubo. Me deja.
por fin alcanzo. Recuerda el sable de cero. No le vi propósito para destruir esto. Era para eliminar los enemigos, pero como que no hay enemigos por ahí, mejor sigo. Ojalá que vea un remake de Star Wars Force Unleashed algún día. Bueno, ya empezaron a transmitir Mike is a Hit. Termino este nivel y... ya termino la transmisión. Donde las yeguas. Hacer un puente. No, más bien es para evitar que me queme. Juno, I'm not sure what I'm looking at here. Are you picking up anything? Just some panic transmissions. The scavengers didn't expect any droid resistance. Ah! Me dejó vulnerable. I'm not sure what I'm looking at here. Are you picking up anything? Just some panic transmissions. The scavengers didn't expect any droid resistance.
Oh, rayos. Pudieron haber pulido más el combate porque luego sigue atacando y eso hace que se mueva y caiga en algún precipicio o quede vulnerable contra algún enemigo que está... Juno, I'm not sure what I'm looking at here. Are you picking up anything? Just some panic transmissions. The scavengers didn't expect any droid resistance. Oh! Ah, me dieron. Juno, I'm not sure what I'm looking at here. Are you picking up anything? Just some panic transmissions. The scavengers didn't expect any droid resistance. Maldita cámara. No hay alguna habilidad para hacer palpati para electrocutar. No que yo sepa. Pero ¿qué pasó? Hola, Chicro. Extraño, aunque se tardó en cargar.
nuevo juego, amigo. Sí, chico. How strange. The scanners aren't picking up any power signatures from those droids. It's as if they're being powered by the Force. Nos vemos, Santiago. Pensé que era un cubo, pero no.
cumplir. Mataron. Se murió. Ahora sí. Un mártir de ostras. Pues se me hizo como que muy perezoso y para colmo. Se quedó, se trabó con el ataque. Estuvo bueno. Ya, lo estrellé. Se me hace como que una estafa porque Nintendo lo único que hizo fue poner los juegos 3D de Mario y la música, nada de contenido extra. El hecho de que solo lo van a sacar en un tiempo límite realmente se me hace muy excesivo. Oh!
Big Bang Pool. Ahí hay otro. Toqué con el cubo. El campo de fuerzas activado. Oh, boy.
vale la pena al final de cuentas. Oh, me caí. Cayó.
Estoy cerca, casi muero. ¿Me mataron? Último intento y no lo dejo para el próximo live. ¡Me mató! ¡Rayos! Bueno, creo que ya pasaron, ya son casi 2 horas y media y bueno, creo que ahorita ya bueno, ya Mike y Sahid están transmitiendo en vivo, así que no creo poder terminar este nivel, además de que tengo trabajo y todo esto. Así que bueno, ya con esto termino la transmisión del día de hoy y ya no se olviden, este domingo será lo del Review Manía en vivo a las 6 p.m. Por mi canal. Y gracias a Anónimo por donarme y también a Chino, Zach Games y Zach Games que estuvieron en mi live
Ellos son parte de la Abadía Retro, así que ahorita pueden pasar a ver a este, a los Cazadores del Ocio jugando en este miércoles de Dorime. Y yo, como siempre, me despido aquí. Soy Sir Boy, desconectándose.